Escoltes Tarragona Turisme, el podcast de la nostra ciutat. Tarragona Turisme ens ofereix racons i espais de la ciutat meravellosos que volem descobrir cada setmana. Portem uns dies parlant també de la part del patrimoni romà, també l'altre dia parlàvem amb l'Andreu d'aquesta ruta de cristians, i avui un racó de la ciutat que a mi em té completament enamorada, que sóc fan total incondicional i que encara crec que hi ha gent que no el coneix i ho hauríeu de fer. Parlem del Club Nàutic de la nostra ciutat, que està al final de Tarragona, quan acabes aquella passarel·la, quan acabes aquella avinguda, aquell passeig marítim, i entre el barri del Serrallo, el port de Tarragona, i que tot és mar, natura, desconnexió i per fer esport. Què més i millor. L'Andrea Mazzanti és la seva presidenta, que avui està aquí amb nosaltres i que ens explicarà de tot una mica i totes les activitats que fan aquest Club Nàutic. Andrea, molt bon dia, com estàs? Hola, muy bien. ¿Lo he presentado bien o no el Club Náutico? Fantásticamente. Es que es verdad, es un rincón mágico donde la desconexión prácticamente es obligada, porque llegas pajaritos, mar, barquitos, sonido. Es que es una gozada. Sí, tú lo has expresado un poco como la salida de Tarragona, y yo lo expresaría como la entrada al Mediterráneo. Mira tú. Y yo creo que realmente es eso. Al final el Club Náutico de Tarragona es un lugar social, es un lugar de la ciudad para salir al Mediterráneo, para tener un contacto directo con este mar y litoral maravilloso, ¿no? Ahora hablamos de todo lo que hacéis, que son un montón de cosas, pero el otro día, mirando la información de la página web, que está súper documentada y hay muchísima información, descubrí que cuando se formó le llamaban el Club de los Chiflats, sí, como de los locos, ¿no? Me hizo mucha gracia esta definición. Sí, 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 mira, es una situación... Bueno, el club es muy de Tarragona, sí, es muy del Serrallo, es muy... Nació con un espíritu marinero total, de estos pescadores que empezaron a competir entre ellos y a hacer mini regatas en sus barcos, y cuando unos locos se pusieron a entrenar y a pensar en correr regatas, ya hace muchísimos años, porque piensa que el club ya tiene más de 140 años de historia, le pusieron los Chiflats porque nadie podía creer que estuvieran tan locos como para hacer estas cosas. Hoy por hoy, algunas personas que remamos en la parte del río, el club también tiene una parte en el río, nos dicen los chiflados, pero porque entrenamos a las 7 y cuarto de la mañana cada vez que hay fiesta o fines de semana. Imagínate. Pero sí, el club es un lugar, uno de los mejores lugares de Tarragona para desconectar indiscutiblemente y para tener vida social también. Hombre, seguramente si hay que destacar algo es la actividad de remo, que ha hecho que también el club gane muchas competiciones y tenga este apartado profesional, pero luego la vela y luego toda la parte de gimnasio, las pistas de pádel, la posibilidad de coger un kayak, un pádel surf. Bueno, es que no sé, hay tanta cosa que prefiero que la expliques tú, Andrea. Bueno, mira, si yo te tuviera que contar un poco qué es el club, yo te diría que primero es un club, no es un gimnasio ni es un lugar donde la gente viene a hacer las cosas y se va, sino que somos una, entre comillas, gran familia, gente que tenemos un objetivo común, que es pasarlo bien y hacer deporte. Sí podemos competir y llevar los colores de Tarragona por todos lados mejor, pero la idea fundamental es hacer deporte con amigos. El club tiene varias secciones y cada vez tiene más. El club empezó como... Tú lo dijiste, hace más de 40 años de historia, como un club de remo. Después se adicionó la natación. No sé si sabes que el Club Natación Tarraco es como un apéndice que salió del Club Náutico de Tarragona. De hecho, el Club Náutico de Tarragona sigue haciendo actividades de natación en aguas abiertas durante el verano. Después empezamos con la vela cruceros, la vela ligera, y bueno, poco a poco hemos llegado donde estamos hoy, que si me dejas un poco te lo cuento. Claro que sí. El Club Náutico tiene una sección de remo. Dígase remo, no piragüismo, a una actividad que tiene tres modalidades. Una que se llama remo olímpico, que es el que compite en las Olimpiadas, para decirlo de una manera, que se hace en la salida del río Francolí. Me dices, ¿en el río Francolí? Le digo, sí, porque el río Francolí, después del puente del ferrocarril, es un gran canal que tiene más de 2 kilómetros de largo, que se llena de agua de mar, con lo cual parece un río, pero en realidad es agua salada. Muy bien. Ahí practicamos remo olímpico. Practicamos remo olímpico desde los 8 años hasta la edad que te aguante el cuerpo. Como si tienes 100 años y aguanta tu cuerpo, puedes practicarlo. Hay una modalidad que es más ocio y una modalidad que es más competición. El remo olímpico tiene la particularidad de que es muy técnico y exige mucho entrenamiento. Pero... a quienes le gusta, fantásticamente. Perfecto, claro. Después tenemos el remo banco fijo o llagut. El remo banco fijo es una actividad que puede practicar cualquier persona. Cualquier persona que quiera, de la edad que quiera, puede ir y practicarlo. Son barcos de 8 personas que salen, y un timonel, que salen al mar, que tienen una vida social estupenda. Fuera de lo que es la parte deportiva, practican una cosa que yo le llamo el gastro-rem, sí, que quieren, nos juntamos a hacer cosas. Tiene un ambiente fantástico, está creciendo de una manera descomunal. Cada fin de semana viene gente nueva a probarlo, a quienes invitamos siempre. Hay varias barcadas y cada vez se queda más gente a practicarlo en el club. Hay 2 modalidades diferentes, una que es totalmente relax y ocio y una que es muy competitiva. De hecho, les está yendo muy bien, nos está yendo en todas las competiciones a nivel regional, Cataluña o España. Y después tenemos otra modalidad que es el remo de mar. El remo de mar empezó en el club hace poquito, ahora unos 3 años que tenemos sección de remo de mar, porque empezó en el mundo hace poquito. Se supone que remo de mar en las próximas Olimpiadas no, pero en las siguientes va a ser un deporte olímpico, con lo cual tenemos muchas expectativas. A remo de mar, ¿quién llega? Llega gente que no sabe remar, pero que le gusta un poco más ese puntito de competición y no tan deporte de grupo, porque remo de mar es en barcos de 1, 2 o 4, no hay de 8. Y también llega la gente del Yagut, que quiere un plus, vale, porque es banco móvil, o la gente de remo olímpico, que en algún momento quiere un poco más de relax y remar en un lugar. Bajar un poquito el nivel, ¿no? Sí. No sé si el nivel, bueno, o el grado de responsabilidad de entrenamiento, vale, ¿no? Vale. Aunque es muy exigente el remo de mar, pero lo que pasa es que en el remo de mar hay otras variables que intervienen, que son las olas, el viento, la dirección, que son cosas que te pueden hacer ganar o perder una regata, y que no necesariamente es un tema técnico ni de estar fuerte. Hay muchas variables. Bueno, esto por el lado del remo. Por el lado de la vela, nosotros cuando empezamos bueno, la junta que presido, cuando empezamos en el club, la vela estaba un poco débil. No te diría que muerta, porque sería muy injusta con el trabajo que hicieron mis compañeros anteriores, y no te diría que estaba en auge, porque no lo estaba. Y se nos ocurrió una cosa, concretamente se le ocurrió al actual director deportivo, Alejandro Demidi, que en un inicio nos pareció raro, pero nos ha dado un éxito total. La primera cosa es hacer sí o sí una liga de cruceros mensual, que aunque en el club no haya muchos cruceristas, sí hay una marina con muchos cruceros y sí hay otros clubes alrededor. Muy bien, todos los terceros sábados de cada mes se hace una liga de cruceros. Que le pusimos un aliciente de sorteos al final de la regata y estas cosas que nos gustan mucho. Siempre ayuda mucho esto, es verdad. Y cada vez participan más. Pasamos de que participen 3 cruceristas, 4, o a veces no se pudiera hacer porque no había suficientes inscripciones, a que ahora la media son unos 15 barcos por regata, con lo cual estamos encantados. Después, Optimis. Teníamos muy poquitos niños haciendo Optimis en el club. La verdad que la fama de Optimis en el Club Náutic de Tarragona lamentablemente no llegaba ni a los tobillos de lo que puede ser un Saló o un Cambrils o un Altafulla, y estábamos muy preocupados. Intentamos hacerlo de muchas maneras, colegios, bueno, y no funcionó, hasta que Alejandro tuvo la idea de hacer vela ligera para adultos. ¿Qué es eso? Me dice esto. Mira, vela ligera para adultos es como si tú nunca hubieras navegado en tu vida y dijeras, mira, me gusta hacer vela ligera, o me gusta hacer vela, ¿y dónde voy? ¿Voy a un chiringuito en la playa en el verano? ¿Me voy a un camping que dé clases de vela? No, el club te da la opción de todos los fines de semana de tu vida poder hacer vela ligera. ¿Qué pasó? Lista de espera en vela ligera de adultos. No tenemos lista de espera. Estamos pensando seriamente en coger más material y en poder dar más servicio, porque es algo que nos encanta y a la gente le encanta. Pero esta gente adulta que está haciendo vela ligera habló con sus tíos o con sus primos, con sus sobrinos, con sus hijos, con los hijos de los amigos. Claro. Y hoy tenemos 35 niños en la escuela de Optimis y seguimos creciendo, con lo cual encantadísimos con la parte de vela. ¿Qué más? Había un socio que se llama Vicenç Roura, que es un encanto de persona, que acompañado por un grupo de gente, también fanáticos del piragüismo del mar, que se llama surf esquí, se les ocurrió hacer una escuela de surf esquí en el club. Y antes del COVID empezaron a trabajarla. Es muy distinto al remo, porque primero que remas para adelante, en el remo que no sé si la gente sabe que uno rema para atrás. Sí. En el piragüismo ves para adelante. Los botes son muy inestables, son muy técnicos, pero muy divertidos. Y empezaron con eso, empezó a funcionar, y este año, por suerte, hemos ya creado la sección de piragüismo de mar, ya tenemos nombre dentro de lo que es la federación, y ya empezamos a competir por el club. Qué bien. Hoy por hoy debe haber unas 40-45 personas que practican piragüismo de mar, surf esquí en el club, así que fantástico. Invitamos a todos los que quieran practicar algo de lo que estoy contando, porque siempre invitamos a la gente antes. Vengan, prueben y miren si les gusta y quédense si les parece que está bien, y es nuestra mejor publicidad. Claro. Uh-huh. Y después tenemos pádel. Pádel empezó hace varios años, muy bien, pero el empuje que ha cogido pádel en los últimos 3 años es increíble. No sé a qué se debe, no sé si se debe a que tenemos un profesor de pádel, Xavi Virgili, que es un encanto, o si se debe al grupo de gente que lo acompaña, que están haciendo un esfuerzo enorme para que esto salga adelante, pero ahora todos los equipos de competición están subiendo de categoría, los resultados están fantásticos, cada vez hay más gente en la escuela de pádel, no podemos coger más gente porque se nos está quedando pequeño el espacio. Estamos pensando seriamente cómo o por qué lugar vamos a crecer. De hecho, en el proyecto de la Marina está prevista una 4ª pista de pádel. Tenemos 3 bien. Ahora y lo vamos a acelerar todo lo que podamos porque realmente hace mucha falta. Y el pádel es otro lugar donde la gente encuentra su nuevo lugar social en el club. Uno va a jugar, los que hacen yagut hacen pádel, los que hacen remo hacen pádel, los que van a la piscina hacen pádel, los niños se encuentran para jugar con sus amigos en el pádel, y después está toda la gente que se lo toma muy en serio y que compite por el club. En liga, es verdad. Y esto es lo que en definitiva queremos, ¿no? Que haya esa parte social, lúdica, que es tan importante en un club y que las empresas privadas en general no lo tienen. ¿Qué más tenemos? Porque tenemos más. Sí, yo, pero antes de seguir a lo demás, te quería hacer una pregunta. Tú hablabas de este ofrecimiento que hace el Club Náutico a que todo el mundo pruebe. Es verdad que yo cuando voy hay opción para todo tipo de personas, de gente, de fortaleza, de cuerpo. O sea, todo el mundo puede encontrar su rincón, su deporte, aunque haya hecho muchos años o no haya hecho nada. ¿Verdad, Andrea? Sí, totalmente. Y aparte estamos súper abiertos a propuestas, ¿no? Te digo, esto es piragüismo de mar, empezó por una propuesta de los mismos socios, con lo cual lo que sea. Venga, lo demás. Después tenemos una sección de pesca. La sección de pesca está cabezada por el señor Ortuño, que le voy a tener que mandar el post de esto porque seguramente me va a preguntar. Es un encanto de persona. Ha trabajado muchísimo por la vela del club. Trabaja muchísimo todos los fines de semana no, pero casi todos de alguna manera u otra compiten con el nombre del club en otros campeonatos de pesca, y siempre, todos los meses, hay una liga de pesca interna del Club Náutico de Tarragona, que termina también con una comilona fantástica. Y después, además de la parte de pesca del señor Ortuño, tenemos toda la parte de actividades dirigidas. Hay algunas actividades dirigidas que son un éxito total, no sé, la zumba que hace Josie, las clases de equilibrio de piragüismo de Bernie, las clases de crossfit de Xavi Morera, las clases de bici indoor de Sebas. Bueno, me dejaría mucha gente en el camino que no me quisiera dejar, porque la verdad que muchísimos. Hacer yoga a la mañana, en la terraza al lado de la piscina, mirando el mar, eso es indescriptible. Yo creo que es mi momento, y además siempre lo digo, no sabemos, porque alguna vez alguien dice, hace un poquito de fresquito, y digo, cuando pasamos el COVID, que todos los gimnasios estaban cerrados, que había pocas clases y teníamos la suerte de poder estar delante del mar, que te da el airecito primero de esa mañana, haciendo una clase de yoga, o sea, o de pilates, es que viendo el agua que empieza a moverse. No tengo palabras. Sí, a veces corro por la escollera, ¿no? Y cuando vuelvo al club, que voy a hacer estiramientos en la clase de yoga, es que lindo venir aquí. Digo, pero vengo aquí. Como digo, qué lindo venir aquí, pero llego así. Sí, qué bien. No, es fantástico. Y después tenemos la parte del gimnasio. El gimnasio tiene una parte de máquinas más aeróbicas, tiene una parte de unas salas para hacer actividades dirigidas en el caso que sean indoor. Hacemos mucho al exterior, pero hay también cosas indoor. Y toda la parte de gimnasio normal, con las pesas, con los aparatos y con todo lo que tiene que ver con eso. Y después, la piscina estupenda, que si la gente la quiere usar todo el año siempre está a disposición, pero normalmente las épocas de piscina van entre fines de abril y fines de octubre, te diría. Y la piscina es un baluarte de lo que es el club, por lo que significa, por esa paz, por ese estar en un lugar maravilloso. Yo siempre digo que es la mejor terraza de Tarragona, y además con piscina, o sea que estupendo. Y es algo donde la gente se encuentra, se une. No hay tanta gente en la piscina. No estamos hablando fuera de micros, que hay momentos que decís, estoy sola en este lugar maravilloso y no lo puedo creer, y aún así todo el mundo la usa. Es algo muy cómodo, muy fácil de usar, muy fácil de llegar. A ver, La gente que quiere hacer todo en el club lo puede hacer. La gente que tiene ganas de pasar un momento y disfrutar una piscina estupenda la puede hacer. La gente que tiene ganas de coger un kayak, sí, una tabla de paddle surf o lo que sea. Hay muchas actividades en el verano que hacemos en el agua, pero durante todo el año los kayaks, las planchas, el material en general para salir del agua. Todo eso forma parte de ser socio del club. Y no todas las cosas están regladas. Por supuesto que puedes salir a hacer una clase de kayak, pero la mayoría de la gente coge el kayak, el individual, el doble, con los amigos, con los hijos, y sales a dar una vuelta por este mar estupendo, maravilloso. Así que bueno, invitarlos a todos los que quieran venir y esperando crecer mucho, sobre todo en la parte social, que a mí como presidenta es una de las cosas que más me importan. Andrea, tú destacabas sobre todo el, bueno, que el crecimiento de estos últimos años es importante en muchos aspectos, secciones del club. ¿Qué crees que le falta todavía para que Tarragona... toda Tarragona o mucha gente que yo creo que todavía desconoce este rinconcito o tiene un concepto diferente, ¿qué falta para que digan, ostras, si tenemos un náutico que nos ofrece por un precio además súper irrisorio un montón de actividades? ¿Qué nos falta? ¿Quererlo más? ¿Creérnoslo más? ¿Ir a verlo? ¿Probarlo? ¿Tocarlo? ¿Qué? ¿Qué crees? Es una pregunta difícil la que me haces. Ya. Primero voy a decir lo que yo creo haciendo un mea culpa, porque yo creo que antes de echar las culpas a los demás uno tiene que ver qué ha hecho y qué hace. Yo creo que al club le falta patrocinar un poco más, lo que contarlo, salir a contar. Lo estamos haciendo muy bien, hemos mejorado, pero nos falta muchísimo. Vale. Muchísimo por llegar a la gente, muchísimo por llegar a los medios, muchísimo por llegar a todos lados. Yo creo que el club tiene que darse a conocer un poco más y estamos en un buen camino, pero todavía nos falta muchísimo por recorrer. Eso es el mea culpa. Vale. Fuera del mea culpa, yo creo que la ciudad de Tarragona, y creo que toda la gente que nos escuche va a estar un poco de acuerdo conmigo, Tarragona ha sido siempre una ciudad que no ha mirado para el mar. La gran oportunidad que nos ha dado el Port de Tarragona de hacer esa ¿cómo se llama? Pasarela magnífica, que te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo he escuchado al inicio unas críticas terribles. Total. Y es esa pasarela que para mí es maravillosa, que une el centro neurálgico de la ciudad, como puede ser el Balcón del Mediterráneo, con el mar, nos ha dado un aire tan terriblemente grande que es un placer sentarse en la terraza del club y ver pasar la gente los fines de semana, que es tan lindo porque está lleno de gente. Sí, sí. Lleno. Totalmente. Realmente yo creo que es eso, es darle los medios a la gente para que el mar no sea algo que esté lejos. El mar está aquí nomás, al lado. ¿Nosotros qué vamos a hacer desde el club? Todo lo que podamos y más, pero también hay una realidad que pasa por la idiosincrasia de la ciudad, y esto no se cambia de un día para el otro, esto va cambiando con el tiempo. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lado? Ofrecer actividades. Este año vamos a hacer todas las regatas que podamos y más, lo que sea. Mira, le hemos mandado unas cartas a la Federación Española de Remo, Federación Catalana de Vela, Federación Catalana de Remo, piragüismo, natación. Todo lo que se pueda hacer frente al Balcón del Mediterráneo, en este espacio de la Playa del Miracle, lo vamos a hacer. Todo. Qué bien, qué bien. No vamos a escatimar ni recursos ni esfuerzos. Tenemos un equipo técnico que trabaja en el club estupendísimo y una cantidad de voluntarios que son increíbles, increíbles. La gente es increíble como colabora. Y la verdad que entre todos queremos acercar el mar a la gente. Yo creo que la consigna es esa, acercar el mar a la gente, porque lo queremos, porque nos mueve eso, porque nos motiva y porque estamos muy ilusionados. Es verdad que además lo que decía Andrea, para mí lo importante, aparte de hacer deporte, ¿no?, es la sensación de encontrarte en un sitio de amigos, ¿no? Ya no tus amigos o amigas que te llevas, sino yo con el profesorado, por ejemplo, te vas a una clase de pilates, hablas con Laura, ¡ay, Laura, pues esta postura me duele! O sea, la cercanía, la empatía, la ayuda, el saludarte por tu nombre, ¿no?, que no pasa en muchos lugares, ¿no?, que entras y eres una persona más. Allí te preguntan, ¿no?, Silvia, ¿qué tal? El grito de hola, Silvia. Para mí eso también lo hace especial, ¿no?, porque al final tú puedes ir sola, pero sabes que allí están tus amigos, ¿no?, y que te encuentras con gente que te apoya. Y una cosa que te has dejado, de todas las que has dicho, es que en verano pasado, que a mí me pareció una cosa maravillosa, yo que soy mileurista, para que me entiendas, en los paseos con velero... Bueno, que luego te dabas una vuelta con un velero por el mar, que además te dejaban tocarlo tú, llevarlo tú, y luego cuando paraba el velero te daban una copita de cava. Perdona, O sea, yo me sentía una Kardashian. Bueno, digo, y esto por ser solo socia, porque no era ni socia, extra, ni pagar más, ni nada. Un regalo maravilloso, sí, sí. Navegar gratuitamente, sí, con un grupo reducido, con un buen rollo, y encima cuando llegas a tierra, esa copita de cava, bueno, es que claro, ya... Bueno, esto se lo tengo que agradecer personalmente, si me dejas, sí. a la gente del Comité de Vela. Sí, sí, sí. La verdad que han hecho un trabajo estupendo, están ilusionados como el primer momento, tienen miles de ideas, sí. Miles, hay algunas no se pudieron hacer por el tema de COVID, pero miles de ideas. Qué bien. Los paseos en crucero se van a mantener, vamos a mantenerlos este año. Qué bien. Contamos con todos la gente que por voluntad propia, porque al final son todos socios que tienen barcos que salen a navegar. Es verdad. Hay una intención muy grande de que la gente le guste navegar, que vea en la navegación, sea la navegación que quieras, un aliciente para esta gente, sobre todo los que forman parte del Comité de Vela del Club, es muy importante. David Pino, Manolo Amores, Alex, bueno, mira, no me quiero dejar gente, pero la verdad que contamos con todos ellos y hacen unas cosas estupendas. Y ahora que te he escuchado hablar y decís, también te cuento, este domingo en la terraza del club, para los socios del club, pero las amarristas de la piscina, de la marina, vamos a realizar una copa de cava. Uh-huh. Porque tenemos un nuevo director general. Vale. Y por primera vez en la historia del club y de la Marina, este director general va a ser part-time director de la Marina y part-time director del club. Vale. Y para nosotros es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si bien la Marina y el club son dos sociedades totalmente separadas, lo que queremos es que tanto los unos como los otros disfruten y sean felices. Creo que esta persona, que es una persona que viene del tenis Monterol, lo va a conseguir. Es una persona que todos quieren mucho. Y es muy afable y muy agradable, y me permito darle la enhorabuena a Ramón, que se llama Ramón, y el domingo lo conocerás. Perfecto. Por este cambio que ve como una gran oportunidad de desafío en su vida, y muy bien. Somos tierra de castells, de fer piña, y todo lo que sea hacer piña y unir esfuerzos yo creo que siempre es bueno para todo el mundo. Andrea, ha sido un placer hablar contigo de este sitio mágico. Cómo se nota que lo quieres, ¿no? Al náutico, porque te falta tiempo para contar todo, y siempre desde la sonrisa. Que a mí me parece esto fundamental. Tendremos más semanas, más momentos para hablar, para conocer a otras personas que trabajan igual que tú un montón de horas en el Club Nàutic de Tarragona. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a contar-lo. Gràcies. L'Andrea Mazzanti, que avui ens ha apropat una miqueta més a aquest racó del Club Nàutic de Tarragona, aquest club de xiflats, com li deien, que jo creo que todavía hay unos cuantos y cuantas, i això sempre la locura fa que ens porti a fer coses més guais i més xules. Més temes de turisme en propers dies, avui al Nàutic. Visiteu-lo, aneu i proveu, que és una autèntica meravella.